Bienvenidos sean a las noticias en síntesis en CESIJUC Televisión. En Tabasco, Arturo Núñez, gobernador actual constitucional, da a conocer otra deficiencia en la administración Granier, en la cual menciona que la administración que encabezó el hombre de los 400 pares de zapatos no pagó las pensiones alimenticias que le descontaban a los maestros. Los trabajadores de la educación que están divorciados o separados de sus parejas y tienen que dar un porcentaje de su sueldo para la manutención de los hijos, esta no fue otorgada para tal fin. De modo que los maestros acudieron en ejercicio de su derecho en la presente administración y en este momento se descubrió otro desfalco por más de 800 millones, en los cuales no se incluyen los adeudos a proveedores, retenciones de impuestos y retenciones al IVA. Con relación al caso Granier, el actual gobernador ya no declarará sobre el tema, puesto que la defensa de Granier puede utilizarlo como estrategia de persecución política. En tanto que el químico Granier le dictaron auto de formal prisión por peculado mientras está al pendiente otro cargo por defraudación fiscal, la cual dictaminará en las primeras horas del día 3 de julio. El gobierno del Distrito Federal sustituirá 20.000 microbuses y capacitará 50.000 choferes en la modalidad que recurrirá al financiamiento para lograr la transformación del servicio, la cual será de manera paulatina. En resumen, el programa garantizará un sistema de transporte público sustentable, eficiente y de calidad para los ciudadanos a través de dos cosas fundamentales. Uno, la profesionalización de los operadores, incluyendo los empresarios y la regulación del sector. Son 106 rutas las que recorren unidades chatarras, en las cuales viajan alrededor de 12 millones de personas y estas unidades realizarán 163 recorridos. Esta nueva etapa es para regular las unidades y mejorar el servicio. Nicolás Maduro, en visita de Estado a Rusia, quiere llevarse a Edward Snowden a Venezuela, reiterando el apoyo por parte del país latinoamericano para el ex técnico de la CIA. Vladimir Putin reiteró darle asilo a Snowden si este detiene los ataques en contra de su socio americano. El líder del Kremlin reiteró que Snowden se encuentra en el área de tránsito desde el pasado 23 de junio en el aeropuerto de Sheremetyevo. La nueva fase de Snowden ante el mundo es la de luchar por los derechos humanos como un disidente similar a Andrei Sájarov, un eminente físico nuclear ruso, socialista y activista en favor de los derechos humanos y las libertades, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1975. Por su parte, Snowden renunció a la propuesta de asilo político que Rusia le brinda, en tanto Venezuela parece ser la opción ideal que el informático estadounidense requiere. El Cirque du Soleil se vistió de luto el pasado 29 de junio en el acto que Sara Goulard-Guillot realizaba en la recta final del espectáculo K, acto contiguo que el Cirque du Soleil presenta en Las Vegas. Guillard tenía 31 años y 20 de ellos los había pasado desafiando las leyes de la física realizando acrobacias aéreas. Sassoon, como era conocida en el medio, era de origen francés y madre de dos hijos, de 8 y 5 años de edad. Su pasión por el circo se despertó desde temprana edad, cuando a los 9 años comenzó a practicar. Gaël Laliberté, fundador del Cirque du Soleil, expresó en un comunicado de prensa su pesar y solidaridad con la familia. Esto nos recuerda con gran humildad y respeto cuán extraordinarios son nuestros artistas noche tras noche, declaró. El ejército mexicano hace acto de presencia en la comarca lagunera en los comicios venideros para generar la seguridad a los votantes. La Secretaría de Defensa Nacional realizará patrullajes por la zona de Gómez Palacios y Lerdo debido a las elecciones del 7 de julio, anunció el presidente del Instituto Federal Electoral y Participación Ciudadana de Durango, Javier Mier Mier. Los tres poderes de gobierno han ofrecido garantías de seguridad para que la gente salga a votar y elegir a sus representantes políticos, comentó. Las reuniones que han tenido Mier con las autoridades de seguridad pública tienen el mismo fin de brindar la seguridad a la población. El presidente Enrique Peña Nieto, en gira de trabajo por Nuevo León, anunció que este año será de mayor inversión en México por la confianza económica que el país está generando ante el mundo. Dijo que la inversión de 600 millones de dólares por parte de la empresa Model E Internacional es porque las condiciones macroeconómicas son favorables. También dijo que desde ahora estamos impulsando los cambios transformadores que permitan acelerar el paso y el ritmo en el crecimiento y desarrollo nacional. No se trata de competir, sino de tener coordinación, colaboración y asegurar que lo que debe ocurrir para México se esté materializando y que no estemos entre unos y otros, a veces por la competencia, frenando las oportunidades. Google Maps, una herramienta útil para los que gustan navegar por este medio vía Internet, lanza una nueva versión para explorar lugares, el cual consta de voluntarios para mapear diferentes lugares de difícil acceso a vehículos. Y bueno, el programa piloto se está llevando a cabo en la ciudad de Nagasaki, Japón, para ingresar a una isla ubicada a unos kilómetros de esa urbe en donde décadas atrás hubo una comunidad minera completa habitando los edificios.
gracias al apoyo que recibió Google de las autoridades, se pudo hacer un recorrido muy amplio y capturar imágenes de 360 grados con Tracker, la cámara esférica de Google. En un video, Google mostró cómo fue el proceso de captura de imágenes en Hashima. La experiencia luce única por lo imponente de los edificios y el hecho de que no haya una sola persona a kilómetros a la redonda. Se piensa que para etapas posteriores, este tipo de mapeos cubra por completo los lugares con información histórica del mundo, de los cuales el usuario pueda identificar la información tal y como la ha venido realizando al consultar Google Maps. Sigan con la programación de Ceci Hook Televisión, una televisión constructiva.